Fiesta de los Santos Ángeles Custodios, 2 de octubre. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5 y versículo 10. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado en despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Según las Escrituras, los ángeles son criaturas puramente espirituales. Los ángeles son las criaturas más cercanas al Señor. El nombre que la Sagrada Escritura les atribuye indica que lo que más cuenta en la revelación es la verdad sobre las tareas de los ángeles respecto a los hombres. Ángel quiere decir en mensajero. Los ángeles son criaturas espirituales, tienen función de mediación y de servicio en las relaciones entre Dios y los hombres. Bajo este aspecto, la carta a los Hebreos dirá que a Cristo se le ha dado un nombre y por tanto un ministerio de mediación muy superior al de los ángeles. Hebreos 1:4. El Antiguo Testamento subraya la especial participación de los ángeles en la celebración de la gloria que el Creador recibe como tributo de alabanza por parte del mundo creado. Los salmos se hacen intérprete de esta voz cuando proclaman, por ejemplo: alaben al Señor en el cielo, alaben al Señor en lo alto, alábenlo todos los ángeles. Salmo 148, versículo 1 al 2. De modo semejante, en el Salmo 102 dice: bendigan a Yahvé ustedes sus ángeles, que son poderosos y cumplen sus órdenes, prontos a la vez de sus palabras. Esto indica que los ángeles toman parte a su manera en el gobierno de Dios sobre la creación, como poderosos ejecutores de sus órdenes, según el plan establecido por la divina providencia. A los ángeles está confiado en particular un cuidado y solicitudes especiales por los hombres, en favor de los cuales presentan a Dios sus peticiones y oraciones, como nos recuerda, por ejemplo, el libro de Tobías. Mientras el Salmo 90 proclama: a sus ángeles ha dado órdenes, te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Siguiendo el libro de Daniel, podemos afirmar que las funciones de los ángeles como embajadores del Dios vivo se extienden no solo a cada uno de los hombres y a aquellos que tienen funciones especiales, sino también a enteras naciones. El Nuevo Testamento puso de relieve la tarea de los ángeles respecto a la misión de Cristo como Mesías y, ante todo, con relación al misterio de la encarnación del Hijo de Dios, como constatamos en las narraciones de la anunciación del nacimiento de Juan Bautista, de Cristo mismo, en las explicaciones y disposiciones dadas a María y José, en las indicaciones dadas a los pastores la noche del nacimiento del Señor, en la protección del recién nacido ante el peligro de la persecución de Herodes. Más adelante los evangelios hablan de la presencia de los ángeles durante el ayuno de Jesús en el desierto a lo largo de 40 días y durante la oración en Getsemaní. Después de la resurrección, Cristo será también un ángel que se aparece en forma de un joven, quien dirá a las mujeres que habían acudido al sepulcro y estaban sorprendidas por el hecho de encontrarlo vacío:
No se asusten, dicen, buscan a Jesús el Nazareno. El crucificado ha resucitado, no está aquí. María Magdalena, que se ve privilegiada por una aparición personal de Jesús, ve también a dos ángeles. Está también los ángeles de aquel que está a la diestra de Dios después de haber ido al cielo, una vez sometido a él, ángeles, potestades y poderes, en la primera carta de Pedro. Si pasamos a la nueva venida de Cristo, es decir, a la parucía, hallamos que todos los sinópticos hacen notar que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Se puede, por tanto, decir que los ángeles, como espíritus puros, no solo participan en un modo que les es propio de la santidad del mismo Dios, sino que en los momentos claves rodean a Cristo y lo acompañan en el cumplimiento de su misión salvífica respecto a los hombres. De igual modo, también toda la tradición y el magisterio ordinario de la Iglesia han atribuido a lo largo de los siglos a los ángeles este carácter particular y esta función de ministerio mesiánico. En este día, pues, celebramos los santos ángeles custodios. La liturgia nos propone estos textos que hemos escuchado. En el Evangelio se habla del más importante en el reino de los cielos. Es para Jesús el que se haga como un niño. Los niños son las personas despreciadas en ese tiempo en Israel. En fin, nuestras vidas están en manos de Dios. La tarea será reconocerlo como nuestro Señor y guía. Nosotros somos tan importantes para Dios que nos ha asignado un ángel para ayudarnos a través de nuestra vida. Este ángel ha estado cumpliendo sus responsabilidades contigo y conmigo en todo tiempo. Al darnos un ángel, el Señor nos muestra cuán importantes somos para Dios. Cuánta ayuda recibimos de nuestros ángeles. Esto depende también de nuestra confianza en Dios. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre Dios. Como podemos deducir en Mateo 18:10, los ángeles están ahí para ayudarnos a ser quienes somos. Dios nos da órdenes, da ángeles guardianes para ayudarnos, pero solo cuando cooperemos y nos dejemos guiar por ellos, podemos hacer grandes cosas para Dios. Solo entonces nos pueden proteger del mal, de lo que pone en peligro sus planes para nosotros. En nuestro mundo tecnificado es difícil aceptar la existencia del mundo espiritual, de un mundo que no es tangible ni medible. Este campo pertenece solo a la fe y a la fe de los que son como niños. Y es que los pequeños ven las cosas más que con los ojos del cuerpo, con los ojos del corazón. Esta es la razón por la cual Jesús nos invita a ser como niños, que abramos nuestra mente y nuestro corazón al auxilio divino que Dios nos ha dado por medio de nuestros ángeles custodios. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.